La Comisión de Desarrollo Policial, que está ya echándose a andar, tiene cuatro evaluaciones específicas. El policía debe ser evaluado en Centro de Evaluación, Control y Confianza, debe ser evaluado en las 7 habilidades y destrezas de la función policial, pero hay una evaluación muy específica que es la evaluación del desempeño. En esa evaluación las comisiones estarán calificando a los policías para que no lleguemos en un año a ser un mando, pero también aquellos oficiales que tengan de 10, 15 años o que tengan una carrera policial bien basada, con suficientes resultados, sea premiado y ya no tenga ese temor de que cada vez que cambian los gobiernos podremos estar bajando de rango. Es una comisión bien establecida y el policía se deberá sentir ya más seguro. ¿Esto también está ya en reglamento, en ley? Así es, existe un reglamento para la comisión. En este año se hace la primera evaluación ya fundamentada, en este año se queda y en el siguiente año debe de verlo ya reflejado el policía. Queremos que se acabe esos brincos, ese nerviosismo que sienten los policías cada cambio de administración, porque en base a su capacidad, a su entrenamiento y su evaluación, van a poder seguir participando como mandos quienes estén capacitados para tal. Un niño que no ha sido registrado es un niño invisible. Por ello, trabajamos para que todos los niños y niñas en Baja California tengan la oportunidad de contar con un acta de nacimiento que le otorgue identidad y la nacionalidad. Por ley, en tu hospital o clínica podrás tramitar su primer acta de nacimiento gratuita. DIF Estatal, Gobierno del Estado.